Bueno, chicos, 4:30 de la madrugada. Ahora a las 5 salgo para el aeropuerto. Nos vamos a Mallorca. Ayer prácticamente dormí 3 horitas y sigue la aventura. Hoy mola la sesión porque vamos a ir fuera. Lo único que tienen estas sesiones es que, aunque sea una sesión de un día a 2 días, al haber desplazamiento y más en avión, es mucho más cansado, ¿no?, que el trabajar en tu propia ciudad o trabajar cerca de tu ciudad. Pero por otro lado, pues está lo guay, ¿no?, que sales fuera, que ves mundo, que puedes ver otras localizaciones. Así que nada, vale la pena levantarse a estas horas y ponerse en marcha. Por mi parte, os voy enseñando un poquito de este viaje. Ya nos vamos, chicos. Ya empiezo a espabilarme. Son las 5 de la mañana. Uf, me cuesta muchísimo con el horario nocturno que he cogido, pero bueno, uno se adapta rápidamente a estas cosas. Vámonos. Bueno, ya hemos llegado al hotel y mirad qué pasada de sitio. Se os voy a enseñar. Están las maletas por medio, ¿vale? Aquí vamos a dormir fotógrafos en esta habitación tan bonita. Pero mirad lo mejor. Mirad las vistas que tenemos. ¡Pum! Súper bonito. El pueblo al que vamos a hacer fotos es justo el que hay allí enfrente. Y nada, aquí vamos a estar, por desgracia, muy pocas horas, ya que solo vendremos a dormir y ya está, y seguiremos. Y mirad el baño, qué bonito que es también. Es así, con el techo, bañera. Súper guay, esto es lo guay de las sesiones estas. Vas a sitios que molan mucho. Estoy flipando con el sitio, ¿eh? O sea, es una pasada. Cada rincón que descubro. Mirad, es que aquí para hacer fotos sirve cualquier cosa. ¿Qué te parece, Juan Enrique? ¿Mola? Está guay, ¿eh? Aunque llegar no mola tanto en la carreterilla. Es un infierno. Sí, pero mirad qué pasada. Hoy vamos a ir al pueblo y a la playa a hacer fotos. Y mañana estaremos aquí disparando. Sin embargo, en este caso, mi tarea va a ser más vídeo. Voy a hacer el vídeo de la sesión, para que veáis que no siempre pues nos vamos a dedicar a lo que, digamos, nuestro oficio principal, ¿no? Por eso está muy bien pues saber hacer otro tipo de cosas. Y en este caso, pues el vídeo me apetecía bastante hacerlo, me animaron a venir. Y aquí estamos, vamos a darle caña. Por cierto, estoy grabando con el iPhone 11 Pro, que acabo de comprarlo, y me es mucho más cómodo de llevar a las sesiones y de llevar todo el día encima. Y creo que se ve bastante guay, lo vamos a comprobar con este vídeo. Así que déjame en comentarios si es suficiente para grabar los vlogs. Voy a grabar vídeo con la Sony A7 R3 y el 16-35 G Master. Voy a estar con este objetivo y con el 35-28, también de Carl Zeiss, que ya os enseñaré en otro cortecito de vídeo. En principio, ahora voy a empezar a grabar con esta configuración. Bueno, vamos a ver si no nos despeñamos por aquí, por el monte. José, tú tranquilico, ¿eh? Soy como el taxista de esta mañana. ¿Sí, no? ¿Iba a 200? Voy a 200 por hora, pero normalmente no voy así. Nos ha tocado. Mira hasta el seto. No, no, marcar el paso hasta allá y luego lo vas a repetir. Vale. Ya. Mirad, ellos están ahí. No te muevas fuerte. Haz para atrás un poquito el pie izquierdo. Ahí, ahí, ahí. ¿Aquí? Sí. Y luego con la sombra del brazo. Ahí. ¿Qué haces, tío? A ver, Betty. ¿Has ascendido? Estoy haciendo tu trabajo. Sí, ¿verdad? Estoy aquí cogiendo esto.
Pero como has extendido ya vídeo, que mata el vídeo, pues te toca. Si fuera fotógrafo, pues aguantaría. Te recuerdo que eres el becario. El becario total. Eso es lo mismo que hemos hecho antes, me flipa, la luz es brutal. Si queréis aquí. Me encanta. La verdad es que hay muy poco espacio. Aquí estamos en el shooting. Todo el mundo atento, cada uno con su puesto. Y mírate el sitio tan chulo donde estamos. Como estaba, estaba bien. Hasta que las tocó, estaba bien. Qué tocona era. Así soy. El pelo, el vestido. No puede ser, ¿eh? Ella, ella aquí ya nos está. Yo me muevo. Lo que hay que hacer. Intenta que no mire tan hacia allá. Que gira, gira un pelín. Eso es. A ver. Por aquí andamos. De shooting. Siguiente localización, mirad qué pasada de sitio. Es súper chulo. Vale, mirad dónde estamos. Aquí. Qué pasada de sitio. Mallorca. Es chulísimo. Mirad el agua. Estamos al atardecer. Juan Enrique, ¿qué te cuentas? Está guay el sitio, ¿eh? Está guay. He venido hace 2 horas. Sí, para pillar más sol, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo aprovechamos esto. Si alguien que vea este vídeo sabe que es eso de ahí, que me lo diga porque estoy intrigado. O sea, es como una cueva, pero tiene como escaleras. No sé si lleva a algún sitio y obviamente no tengo bañador ni nada, no puedo ir hasta allí. Pero si vengo en verano alguna vez me gustaría explorar eso porque tengo mazo de curiosidad de saber qué es. Está hecho por el hombre, eso seguro. Pero no sé qué será. Igual, a mí me molaría incluso que te sentases, ¿sabes? Porque está muy fría el agua. O sea, no quiero que te metas dentro. Pero mira, vamos a intentar hacer esa. Digo, no, y no la he probado. ¿Con las piernas así cogidas? Sí. Pero sí. Con las chanclas aquí. O sea, con las chanclas. Vale. Mirad qué agua, chicos. Decidme que no da ganas de tirarse aquí. Encima es súper profundo, te puedes tirar de cabeza. Mirad qué chulo. En París, tío, había en la tele un personaje que se parecía que flipas. No me acuerdo, tío. Bueno, empieza la sesión de verdad. Me parto.
Bueno, vamos a cenar, comida típica mallorquí. Y mirad, qué sitio más chulo, qué flow que tiene. O sea, es un rollo súper chulo. Mirad por aquí, qué pasada. Vamos para arriba. Vuelta al hotel perdido por estos caminos. Uf. Mirad qué miedo de esto, ¿eh? Estoy en loco. Fecha perfecta de Halloween. Aquí va a hacer una fiesta de Halloween, también está chula, ¿eh? Halloween, qué tétrico. Saladito, frutita, croissant. Hola. Youtubers. Sí, incluso te diría que la noticia se la sombra. Es que tú estás con sol. Vamos a hacerlo otra vez. A la mano. Te sigo con la mano. Vamos. ¿Alguna buena para Enrique? ¿Alguna vale o qué? De las 3000. Bien, bien. Ahí, fotico buenas. ¿Qué cámara llevas, por cierto? Pues llevo una 6D con un 50. Muy bien. ¿Qué fotón lo hiciste vosotros? Intenta sacar un poquito más la pierna. Eso es. La que estabas haciendo antes de así riendo y tal. Esa me mola. Eso es. Pues no me importa. Bueno, haría algo así, rollo más como más bueno, elegante, pero más. Vale. Intenta ahora con la pierna derecha metértelo por detrás. Ahí. Sobra, sobra, sobra. ¿Tú ponte cómodo? Sí, sí. ¿Ya? Vale, y ahí giras. ¿Está allá? ¿Está allá? Sí.
Pues así, vente, lo reparamos ahí. ¿Eh? A ver. Ahí, ahí, sí. Bueno chicos, ya hasta aquí este vídeo, me despido con estas vistas, tanto del hotel como del pueblo. Y nada, ya habéis visto, un día más de sesión, esta vez con viaje incluido, que son los que molan. Y muchas gracias por ver este vlog, como siempre, por ver esta serie. Y por mi parte ya sabéis, like, comentario, suscripción, todo se agradece. Y nos vemos en próximos vídeos, hasta luego.